obviamente hay otros hermanos que están en ese puesto y eso sí te hace la figurita de verga. A él le dio pena. Perdón que haya dicho esa palabra frente a ti. Me encanta. ¿La palabra o el hot cake? ¿Qué? Yum, yum, it's all a danza. Mi panza me tiene confianza. Trae a la esposa del chef que quiero besarla. Tenedor, cuchillo, cuchara. Listo, amigo, esto es Yum Yum Extravaganza. Bienvenidos a esta emisión de Yum Yum Extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. Yo soy Ricardo Farril. El día de hoy tenemos una invitada bastante especial. He hecho bastantes cosas. He hecho teatro, he hecho televisión, he hecho cine, teatro, lo que sea. ¡Fuerte aplauso para Regina Blandón! ¡Que está aquí en la banca! ¿Que me quede en la banca? No, que estás aquí en una banca. No, no, ¿por qué te quedarías en la banca? No, el programa va a ser en distintos lugares. Bueno, qué bueno que te bajaste del coche a recogerme. ¡Sí! ¡Bienvenida, Yum Yum! Muchas gracias, estoy muy feliz. Tureando en Coyoacán. Editorial de Turear en Coyoacán. Atascón de comida en Coyoacán. Esta conocida y antigua colonia ubicada en la Ciudad de México no solo es famosa porque es donde se perforaba tu amigo Imo en la adolescencia o donde tu amigo Hippie se hace sus rastas. También es conocida por la riqueza cultural y sus hermosos museos, mismos que fueron mandados al carajo en este episodio, ya que el cerdo del conductor decidió invitar a una amiga con buen diente a degustar tres de los mayores placeres localizados en Coyoacán. Las tostadas del mercado, las de deliciosas quesadillas del otro mercado, en donde la señora se pone unos lentes profesionales para que no salpiques el aceite, y finalmente los hot cakes de figuritas, donde verán cómo fueron atendidos de una manera maravillosa y se arrepintieron de no ir por unos clásicos churros rellenos. Churros de comer, no te confundas, Pacheco Hippie. Estamos en el mercado de Coyoacán. Vamos a la primera parte, que son las tostadas. ¿Sí estás lista para el atascón? Estoy listísima, no desayuné. Bien ahí, qué bien, bien, ¿no? Ahí. ¿Qué es esto? ¡Ay, Jesús! ¡Wow! ¿Unas cervezas? ¿Serán para nosotros? No sé, nunca había entrado aquí, no he entrado aquí antes. Ok, a ver, tomémoslas. Siento que sí. Ay, yo no, ya no te iba a saludar. Salud. Siento que sí, eran nuestras. Primer parada, las tostadas Coyoacán. Claro, las que auténticas, sí. Bienvenidos. Qué nervia, muchachos. ¿Dónde nos acercamos al, pero, al origen, no? Al origen, sí, al origen. Es tan internacional que también está en inglés. Claro. Beef, por ejemplo, pata. Beef trotters with vinegar and spices. Oh my god, chicken with tomato, onion, chili and spices. Camarón. Shrimp. Escupí todo. Está bien, aquí se escupe todo el tiempo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Ah, muchísimas gracias. Siento que escoge tú la que yo me vaya. ¿Cómo crees? ¿Pata? Sí. Órale. ¿Te echas pata? Sí. ¿Sí? Sí, órale, va. Barrio, órale, órale, barrio. Yo no me voy a echar pata, que se le eche. Ahí está, pata para ti. Tú te echas la pata, yo me echo el camarón. Deliciosos. Y sí, compartimos al picón. Órale. Venga, sí. Oye, actúas desde los 9 años. ¿9 años? Eso es explotación infantil. Es totalmente. No, venía en la familia. ¿Tu papá te convenció un día? No. Fue como de, esto viene en la familia. Te apellidas Blandón, soy tu papá. Soy Roberto Blandón y vas a actuar. Pero papá, yo quería tocar el piano. O el chelo. O algo así. Tal vez yo... tocar el chelo. Sí, güey, cargando el chelo por todos lados. Un shout-out a la gente que toca el chelo, la neta. Bravo. Un shout-out a toda la banda que toca el chelo y el contrabajo, porque si sí es un pedo cargarlo. También, también, más pesado el contrabajo todavía. Wey. Ahora sí que contrabajo lo toca. Estamos muy... Uy. Sí, fíjate, a los 9 años se me explotó. ¿Te convence tu papá? No, ¿viste a tu papá actuar y dijiste yo quiero hacer eso? Sí, mi papá hizo a la bestia en La Bella y la Bestia, en el musical de Broadway. Por supuesto que sí. Gracias. Entonces mi papá, nos lleva, o sea, íbamos mi hermano y yo todos los domingos durante 2 años y medio que duró la temporada a ver las dos funciones de La Bella y la Bestia. A ver, tíranos una pieza, 3, 2, 1. Iba a empezar a cantar Aladino, muy mal. ¿Qué pasó? Ya sé, pero es que era una época, qué rápido servicio, muy bien. Ahí está tu pata, para que te la eches. ya no, no quieres ni tocarlo, o sea, puede, please, quítame esto del no, plato. No, le entramos a ver su patita. Pero es que tú decías que diario comes pata, ¿no? No. Claro que no.
¿Algo así me dijiste hace rato? No, que la señora que trabaja en casa de mi mamá, Vicky, que la amo con todo mi corazón. Ella. Hay un shout out a Vicky. Hay muchos shout outs. Los del chelo, los del contrabajo, Vicky. Y así van a ir saliendo. En fin, ella cocina muy bien la pata. No la como diario, pero echar la pata, ¿no? Entonces, te decía. La bueno, viste el chiste ahí. Es que la vi y dije, quiero ser actriz. Y mi papá me dijo, no vas a ser actriz porque es la peor carrera del mundo. Y no. Entonces mi mamá dijo, deja a la niña hacer lo que quiera. Me metió a un curso de verano de teatro. Me escogieron para el papel principal del curso de verano. Yo tenía un body azul como de pitufo. ¿Qué obra era? No sé, algo que inventaron ellos. Y tenía un sombrero de copa. Eso me acuerdo porque hay una foto yo bailando tapas. Qué rara obra, ¿de qué se trata? No sé. Hay un shoutout al escritor de esa obra. Por poner a Regina Brandón en un tutú azul y un cono en la cabeza. Y entonces me escogieron para estar en Mary Poppins, el musical. Mary Poppins era Lisette y Bert era Beto Castillo. Estaba Rogelio Guerra, que en paz descanse. Un shout-out a Rogelio Guerra, en paz descanse. Y entonces, tú come, yo voy a seguir hablando. Es que luego critican eso, dicen, pinche Carlos, nomás pregunta y se la pasa tragando. Me ha sorprendido sobremanera la forma en la que has comido. O sea, vean, por favor. Ya me lo acabo, está bien. Hice esa obra y luego me escogieron para una película, se llamó El Misterio del Trinidad, con Eduardo Palomo, que en paz descanse. Eduardo Palomo. Bueno, esa película estuvo bien chida. Luego hice otra que se llama Zurdo. Y en Zurdo estaba Eugenio Derbez, que me dijo, vente a hacer el casting para La Familia Peluche. Pero en ese casting estaba también Angelique Boyer y una gran... ¿No? ¿Le quitaste el papel a Angelique Boyer? No es cierto. O sea, sí, pero pues así es un casting. Ese día en la noche me hablaron de, pues ya le vamos a bajar la edad al personaje y es para ti. Y desde ahí hasta ahora voy a comer pata. ¿Qué pasó esa noche cuando te quedaste en La Familia Peluche? O sea, de repente llamaron a tu casa. Llamaron a mi madre. ¿Me comunican con Regina? No, con mi madre porque es menor de edad. ¿Ah, no? Sí. ¿Qué tal? Ella habla. ¿Sí? Sí. Pero entonces te avisó, colgó el teléfono y llegó y te dijo, oye, ¿qué crees? Te quedaste. Lloré de emoción y mi papá dijo, no, porque es una chinga y porque tiene que estar en un foro y no le vayan a decir que tiene que salir de la escuela y bla, bla, bla. Entonces mis condiciones eran, tengo que ir a la escuela, no puedo bajar de 8 de promedio y estudiar en el foro y etcétera. O sea, así me traían. Tu papá te dijo, si quieres cumplir con esto, tienes que estar cumpliendo con el otro para que no seas una persona estúpida, por así decirlo. Persona estúpida. ¿Y te rifaste? ¿Qué tal Tinga? ¿Sí mola Tinga o no mola? Salpicón, ¿no? Ah, sí, Salpicón, ¿qué tal salpicón? Está delicioso, es como de gusto especial. ¿Sí? ¡Ah, una abeja! ¡En tu cabeza! ¡Quítamela! No puedo, me da miedo. Me encantaría continuar la entrevista aquí, pero ya se acabó el tiempo. Aquí, faltan otros dos lugares del recorrido. Sí, es cierto. Entonces, bueno, está delicioso. Por algo son las más famosas. ¿Cuántos siento? Blandones le das? 0 a 10. Pues yo sí un 9. Le voy a dar 8.5 porque a mi jefa le quedan más chidas. Me choca hacer bacalao. ¡Choca! Pero está saliendo bien, o sea, sabe bien. Es un buen bacalao. Pero la variedad está deliciosa y muy buen precio. 50 baros la tostadita, y tostadas hasta de a 30, la de pata 30, tinga de pollo 30. Esto al día del mar, 50, un poquito más caras, pero ampliamente recomendado. Bueno, vamos. ¿Me das un poco? Sí. Porque hemos sido el salpicón a mi jefa. ¿Tienes outfit coyoacanesco? Sí. ¿Cuál gustas? Beatriz Paredes. Siento que tú escoge también. No, tú escoge el tuyo, yo voy a escoger el mío. Este es el clásico coyoacano. ¡Claro que sí! No, mamá, no es mota, estuvieron quemando petate. Va a ser este, a ver. Me quedará, sentimos. Me voy a llevar el negro. Sí. Sí, de Betty Paredes. ¡Ey! Un shout-out a Betty Paredes por poner en alto estos vestidos. Bien, desde el 65. Años? Desde que existe Betty Paredes, he visto vestidos. Estoy lista. ¡Oh, Oli! ¡Qué bárbaro! ¡Qué outfit! Bello. ¡Qué outfit! ¡Qué hermosa! ¡Qué bien! ¿No? Tú muy bien. Ya estamos mood Coyoacán.
Vamos al siguiente mercado donde está el resto de las delicias. Las delicias. Estamos por entrar a las quesadillas del otro mercado de Coyoacán. Esto los fines de semana está así. A reven. Afortunadamente, no venimos el fin de semana. Porque no tenemos trabajo ahorita. Una gorrita de chicharrón, una de tinga, porque me quedé con ganas allá. Una de... A ver, ¿cuál recomiendo? ¿Cuál es su favorita? Ya comemos picadillo hace ratito. Ah, sí. ¿No? ¿No? ¿Cocinaste? Ah, salpicón. ¿Sí mola tinga o no mola? Salpicón, ¿no? Bueno, te iba a preguntar. Tengo la duda. De repente lloras de la emoción de que te dan este papel. Ajá. Eres Vivi. ¿Cuál fue tu primera escena que grabaste con...? ¿Cuál fue mi primer día de llamado? ¿Qué c***o? Hay un capítulo en el que sale un hurón, que adoptamos un hurón, y entonces Federica se la pasa diciendo, quiero ese animal. Estuvimos todo el día sin grabar porque, pues, primer día, nueva serie, lo que sea. Entramos a grabar 8 de la noche, los tres niños, y el hurón se murió. Televisa presenta. El hurón se murió de estrés, güey. Pero caminaba como así y de repente hizo atrás y se murió el hurón. En el llamado. En el llamado. Esa fue tu primera experiencia en la familia Peluche. ¿Por qué tienes un llamado normal? Exacto. Laura, tal hurón. No fue maltrato animal, solo de estrés. Se murió de estrés, yo creo. O sea, podría ser maltrato, no sé. El chiste es que nadie lo aventó por todos lados. O sea, no es como que le cortamos una oreja. O sea, no. Después tuviste tus llamados, hiciste tus episodios normales. Sí. Durante, pues, sí fueron 10 años. Pero la primera vez que sales, ¿esperabas esto? Porque de repente te volviste el crush de muchos niños. Sí, eso sí. Y la neta, o sea, no me esperé jamás hasta que salió, pues, no sé, un año después de que grabamos, que de pronto en la calle decía, bueno, fotógrafo, ya estoy, mamá, ya sabes, está roja. ¿El chiste no se desgastó en algún momento? ¿O a la fecha no te desgasta? Porque ahorita, mientras hemos hecho fotos, ha llegado la gente y... La verdad, es bien chido que lleguen con tanto amor, o sea, de... Pero abrazo, así de ellos, señora. No sé si... Pero pues sí, güey, llevamos mucho tiempo al aire. Y se sigue repitiendo. Exacto. ¿No te molestó eso en algún momento? Como de, ahora soy Vivi a los ojos de la gente. Pues no, la verdad no, porque aparte, gracias a Dios, he seguido trabajando mucho y con papeles totalmente diferentes. O sea, hoy no me puedo levantar. Era una vieja ninfómana drogadicta, Pues, claro que sí, borracha. ¡Yeah! ¿Ya sabes lo que acá? ¡Qué grande, gordita! Doña Marta amablemente nos acercó esta agua de horchata y dijo la frase, se la van a pasar a brinquitos. Exactamente. Marta es un sabia. Prueba el picadillo, está... Yo quería que continuáramos la entrevista, pero la señora Marta tenía razón. Está el picadillo. Impact. Uh-huh. Esto está estúpidamente delicioso. No se ríe la señora Marta. Nos está odiando durísimo. Viste, mi ríes contra Godínez, ¿qué? Dilo. Películas top 5. Top 5 de taquilleras. Películas taquilleras de México. Sí. ¿Qué se siente que tanta gente vea tu cara? Tu cara, deja tú mi escena sexual. Pero no, pero... El camino difícil tú lo pusiste, gracias. Claro, no, es que un chico de gente es así de, ay, no, ya te cenaba, no, si te dieron duro. Señor, siéntese. Y entonces, son grandes actores, creo, todos los que están ahí. O sea, Diana Bobbio es un genio de la comedia, güey. Y luego, como Novio de Pueblo, que fue la que salió en marzo, que está bien chida. Es una película también de comedia, pero pues es otro, va como por otro camino. Otro tipo de comedia, pero está bien bonita. También la disfrutamos muchísimo. O sea, es un equipo bien padre. Realmente creo que, o sea, donde quiero llevar mi carrera, mientras siga yo haciendo teatro, que es lo que más me gusta. Y sobre más que todo, tele y cine, ¿te gusta teatro? Sí, es que es otro pedo. Pues es que, güey, tú te paras en un escenario y la gente se ve. Estás oyendo la respuesta, claro. Ajá, entonces eso está chido. O de repente alguien de, o llorar, o etcétera. Entonces, mientras estés feliz con lo que estás haciendo, lo que venga, está chido. ¿Cómo esta quesadilla? Cuéntame. Que voy a terminarme. Ta-ta-ra.
Ok. Brinca, pa, ya. Qué bien. Estamos buscando impresionarte. ¿Conoces los hot cakes de figurita? No los conocía. ¿Hacen aquí cualquier figurita? Ojo, el chiste es venir y comprar el hot cake. La gente viene, se queda aquí, toma la fotito y no compra. El chiste es venir y echarse la figurita. ¿Tú qué vas a querer? Yo quiero... Ay, mira, ya está ahí de Eggmas. ¿Qué? Ya está ahí de Eggmas. ¿Qué? Ya está ahí de Toy Story 4. ¡Ah, ya tiene una Forky! Forky. Ok. Yo quiero un Darth Vader. Yo un Minion. ¡Ah, qué Minion! ¡Qué Minion! ¿What? Al que tiene un ojo. Tienes una agenda no similar a la mía, pero similar en que de repente es muy pesada y de repente se alegra mucho. ¿Cómo es una semana con Regina Blandón, por ejemplo? Estas semanas las tengo un poco ajetreadas, ¿verdad? Uh-huh. Porque estoy ensayando dos obras de teatro y empiezo a grabar serie. ¿Tú eres la jefa de esa agenda o alguien te dice ponte a partir de este momento a ensayar tal guión? Yo soy la jefa de esa agenda, o sea, y es más bien como si son cuatro actores, a ver quién puede ensayar X o Y veces. ¡Ahí salió un Minion! ¡Wow! Va, ¿sigue Forky? Darth Vader. Ah, ¿pediste Darth Vader? ¿Por qué no fue Forky? No sé. Pero Forky es el de moda. Forky es el de moda. No sé nada. Perdón, continúa. ¿Quién? ¿Y entonces? Ya me quedé con curiosidad del Forky, jarrito. ¿Ya tienes ensayado el Forky? Ay, fui yo, fue mi culpa, perdón, televidentes de Rich. ¿Alguien quiere pedir un Forky, amigos? Una vez que terminas la película tienes que ir a hacer medios, que era por lo que no habíamos podido coincidir para grabar este Ñam Ñam, que yo te decía, ¿cuándo puedes grabar? Esto es la promoción de mi película. Pero es como año y medio después, o sea, yo esa peli la grabé 2000. ¡Qué bello! Potato, teto, poto, banano. Y entonces, sí, claro, pero esto es año y medio después de grabar la película. Entonces, o sea, son horarios muy extraños y pues de pronto... ¡Osh! ¡Tosti! Pero bueno, o sea, quedó, pues. Ahí está. Es que eso era tan fuera de práctica. Era el Forky. No inventes, mano. Es que a mí me habían dicho, digo, ya fuera de cámara, que también se hace el fálico, ¿no? O sea, que en fin de semana puedes pedir el fálico y te lo hacen acá cuando no están viendo los niños, ¿no? Pero no. Aquí no, entonces, no, aquí es sargento, aquí no me hables, no. Ya vas a salir chamba. Muy bien, ¿no? También está bien. ¿Y cuánto es? 100 de los dos. Oye, y hay mucho aditamento, ya vi. Que su chocolate, que su mermelada, la lechera. Bye, muchas gracias. Bye, gracias. Gran programa. Gran programa. Amigo, muchas gracias por invitarme a comer tanto. Muchísimas gracias. Calificación a las quesadillas de Marta. ¡Guau! ¡Guau! Marta, guau. Yo le echo 10. Y esto nada más... Está un poquito crudo. Pero... Honestamente, hay otros hermanos que están en ese puesto y eso sí te hacen la figurita de verga. A él le dio pena. Perdón que haya dicho esa palabra frente a ti. Me encanta. ¿La palabra o el hot cake? ¿Qué? Bueno, ¿calificación del hot cake? 7. Sí. Me queda mejor en mi casa, creo. Exacto. Y pues ya, mejor pongo un Minion de fondo de pantalla y ya si quiero ver un Minion, ¿no? ¿Calificación a Coyoacán en general? 10. 10. Bonito Nos Coyoacán. Me encanta Coyoacán. Precioso. Calificación a la blusa de Richie, 10. Parezco Lady Tacos. ¡Tacos de canasta, tacos! ¡Tacos, los tacos de canasta, tacos! ¡Amo Lady Tacos! ¡Tacos de canasta, tacos! ¡Te di un sabor a Lady Tacos! A Lady Tacos totalmente. Aquí despedimos esta edición Ñam Extravaganza. Esto fue lo que se gastó. ¡Pum! Para que se la lleven leve cuando vayan a Coyoacán. Ahí lo tienen. No olviden comprar la merch de Ñam Ñam Extravaganza. Miren qué precioso está. Y la campana para poder seguir haciendo episodios de estos. Gracias. No, hombre. Gracias a ti. Estuvo bien chido. Vean todas sus películas, ¿no? Y sigan Ñam Ñam Ñam. Ñam Ñam Ñam. Extravaganza. De verdad. Es que me gustan Ñam Ñam Ñam. ¡Bayo! ¡Mua, mua! ¿Tú se la sabes? No. ¿Tú sí? Perdón, no. ¿Sí, quién es el Piruli? No, él pero no. Pero él. ¿Tú sí? Se la sabe. Él sí se la sabe. Pero... ¡Vente! Ah, papá, ven. Una que nos sepamos. ¡Vente! No, una que nos sepamos. Esta se llama Mari es mi amor, si se la sabe. Mari es mi amor, no, perdón. Ah, no. Fernando, ¿sabes qué? ¡Todo! De la que venga el del audio, güey. ¡Todo! Ven a cantar tú, güey. Ven a cantar tú. Esta es mi cabeza en mi hombro. ¡Claro que sí! ¡Au! ¿Qué quiero yo tener? Voy ahorita. Vida. Vida. Acaríciame.
siendo. ¡Hola, mi pasa! ¡Me tiene confianza! No, no es cierto.